Señoras y señores, bienvenidos a la final de EA Sport. ¡Qué partidazo! Dos equipos, Paco González, que llegan a este torneo a su final. Esto es totalmente distinto. Son 90 minutos para ganar la Copa, 90 minutos para levantar el título, 90 minutos para la gloria. Vaya alineaciones. Todo sale con lo mejor cada uno de los entrenadores. Se me ponen los pelos de punta, desde luego que estoy nervioso, he narrado muchos partidos, pero una final es una final y yo creo que también está nervioso este hombre, el árbitro del partido. Pita el inicio del encuentro y creo que nos esperan 90 minutos de lujo y emoción. ¡Qué bien puso la pelota! ¡Zute! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Dios mío de mi vida! ¡Qué fallo tremendo del cancerbero! ¡Marcan los locales! 1-0 para el equipo de casa. En mi vida había visto un comienzo de partido similar. ¡Vaya cante del portero! Perdonen que nos riamos, pero desde luego es para verlo. Regalito al matador y primer tanto del partido. ¡Qué belleza de gol! Tan solo han transcurrido 2 minutos de partido y ya tenemos el primer gol en el marcador. Robert. Buen partido de la defensa. Lindbergh. Quiere buscar la opción. Ha despejado sin dudarlo. Gilberto Silva. Robert. ¡Qué calidad en el pase! El ataque acaba. ¡Gol! ¡Gol killer! ¡Qué forma de finalizar la jugada! ¡Qué golazo! Todo lo que toca se convierte en gol. Este gol podría ser decisivo, ya saben, 2-0. Se lleva el cuero y busca un compañero adelantado. Han perdido el balón en una zona peligrosa. Adelanta el balón hacia una buena posición. Sin problemas para la defensa. No les ha dado la menor oportunidad. Gilberto Silva. Sabía dónde pasar. Uno contra. La intervención del portero ha sido fantástica. Buena parada, pero ha desperdiciado una ocasión de gol. Robert. El pase sensacional. La defensa tiene la cabeza bien amueblada. El Arsenal parece que ha pisado el acelerador. Ahora tiene el balón para proteger su ventaja de varios goles. Dyer. Gran interceptación del defensa. Pelota que quiere jugar prácticamente a la frontal. Va por el gol. La manopla del portero evita el gol. Pues el cabezazo les ha permitido salir. Demasiados futbolistas defendiendo para que tengan éxito en ataque. Bar. Buena entrada en la divisoria de los dos terrenos. Bien defendido. Era necesario que desbaratasen el ataque.
Robert. Tocan, tocan y tocan. Ya no sé cuántos pases seguidos llevan. Mira que había espacio, pues pegó en la madera. El portero que despeja la pelota con una mano maravillosa. Buena la primera intervención del portero. El arquero atrapa el balón sin problemas. Esto es una batalla a muerte. Le están obligando a recular. Despeja el balón como puede. El árbitro dice que estaba en fuera de juego. El defensa estuvo muy listo. Veremos mejor la jugada cámara lenta. El balón llega a la zona de peligro. ¡Gol! ¡Del equipo de casa! ¡Qué gol tan maravilloso! Esto es uno de esos momentos difíciles en la carrera de un portero. Probablemente estamos ante el delantero del futuro. Lo tiene todo, tiene gol y tiene velocidad. Y sobre todo tiene mucha clase. Es mi jugador favorito. Ahora tiene el esférico en su poder. Quiere encarar, quiere encarar. Menudo paradón acaba de hacer. El portero ha hecho bien parándola. Le da el esférico a un compañero. ¡Qué buen pase! Hart. Bramble. Dyer. Bramble. Buena entrada y posibilidad de contraataque. Robert. El pase ha sido bueno. La zaga se hace con el control de la pelota. Bad. Ha. Será saque de banda. Se acabó el ataque. Bad. Sirer. Adelanta la bola. El defensa ha estado superior. Tiene claro cómo jugar. Ese pase puede llevar peligro. Se hace con el balón suelto. ¡Qué bien! Controló la pelota. La madera evita el gol. Si siguen jugando así, tienen el partido en el bote. Veremos si el equipo rival reacciona o si sigue igual que en la primera parte. El árbitro decreta el final de la primera parte con el resultado de 3-0 en el marcador. Las gradas preciosas, el colorido de uno y otro equipo perfectamente dividido. El colegiado que mira su reloj, que pide lo que hay de los dos guardametas. ¡Schirer! Gilberto Silva. Adelanta el esférico. Bramble. Dyer. Bramble. Qué bien jugado. El pase no encontró a su destinatario. Ese saque del portero merece un fuerte aplauso. Bramble. Robert. Bramble. Sirer. Gilberto Silva. Decide jugar el largo. Impide que los delanteros consigan su objetivo.
Dyer. De momento se mantiene el 3-0. Ljungberg. Un pase con sentido. A ver, salva el gol con un ligero toque. Centrará. Aún conserva la posesión del balón. Dyer. Robert. Bad. ¡Qué calidad en el pase! Están tocando con demasiada tranquilidad. No pudo atajar el disparo. El portero está demostrando buenos reflejos. Puso la mano e impidió un gol seguro. A ver si vale de algo. Vaya gol que acaba de meter. El público ha visto un viso de esperanza en este gol y anima con fuerza a su equipo, aunque necesitarán algo más que eso para remontar el partido. Ese gol ha hecho sonreír al entrenador a pesar de que el resultado es adverso de 3-1. Bramberg. Juega hacia arriba. A ver qué centro le sale. Con un ligero toque salva el remate de cabeza. Pasó el peligro. Será saque de banda. Schürrle. Ljungberg. Gilberto Silva. Así se juega. Parece que dice el balón es... La mano del portero impide que entre el balón. Ya empezamos a perder la cuenta. La gente lo aclama porque el gol ha sido alucinante. Después de marcar dos goles, no me sorprendería que el entrenador contrario le pusiera encima un par de futbolistas. Bramble. El árbitro indica saque de puerta. Elige jugar en corto. Campbell. ¡Qué buen pase! Nadie puede acusarles de abandonar sus responsabilidades defensivas. Solo hay que ver su disposición sobre el campo. ¡Buen pase en largo! Buen trabajo para desmontar el ataque contrario. Se lleva el balón limpiamente. Va. Juega al largo. Buen balón. La defensa está jugando a un gran nivel. Se hace con el balón atrás. Ojo a ese balón. La defensa consigue parar el ataque. ¡Qué fantástico! Se suele prestar menos atención a las buenas paradas que a los goles, pero esto ha sido sensacional. No paran de llegar balones entre los tres palos y el portero que está haciendo horas extra. Si hay un miembro del equipo que no tira la toalla, evidentemente ese es el guardameta. Todo parece abocado a este 4-1 provisional. El balón peleado en el centro del campo. Pelota que gana. Es increíble. Un solo... Un ligero toque evita el gol. Bad. Dyer. Bramble. Gilberto Silva. ¿Cómo juega la bola? Robert. Bramble. Traslada el balón con orden y sentido. Está más solo que la una. El portero sería capaz de detener ese cabezazo con los ojos cerrados. El guardameta lanza el balón a un compañero. Buen balón en ataque. Buen trabajo defensivo, chavales. La delantera rival no lo va a tener nada fácil. Roba el pase, este sí que sabe.
Robert. Ja. Tira hacia adelante. No están teniendo problemas para construir el juego. Eso es una buena muestra de cómo se debe defender. Final del partido empatado. Se le ha escapado la victoria al visitante por culpa de su entrenador. Un empate que se puede considerar justo por la ambición que han demostrado los dos, aunque lo tenía hecho todo el visitante. Nosotros nos vamos, recuerden, empatados. Un saludo muy cordial, disfruten del fin de semana de su familia, pásenselo bien y les esperamos aquí en su sintonía. Vamos a repasar los mejores momentos del partido.